found my page <laughs> okay uh, sorry i must blow my nose again sorry i must blow my nose again <laughs> it's dripping <laughs> you're to he says you, you announced it Muy buenos días. Mientras la señora presidenta uh, está lista para eh, iniciar, me pide que efectivamente podamos dar inicio a eh, en nuestra audiencia de la primera del día de hoy con un tema tan eh, importante y trascendental como es el análisis de la independencia judicial junto a un proceso de selección de una... Una figura clave que le llamamos la corona de eh, la, la posibilidad de la, las garantías de la, de la justicia en eh, la selección del fiscal general del Salvador. Un saludo respetuoso, muy buenos días a todos y todas, eh, a la sociedad civil peticionaria de esta, de esta audiencia, eh, nuestro eh, reconocimiento por su. Eh, interés y participación a la ilustre representación del Estado del de Salvador por su presencia que siempre constituye para la Comisión una, una fortaleza en, en la utilización de este mecanismo que es eh, la audiencia. Así que muchísimas gracias también por eh, la participación y la oportunidad de tener este intercambio de información y eh, eh, los planteamientos que eh, eh, por estrategia eh, representan eh, una, un procedimiento como es exactamente la selección de altas autoridades en nuestros países. Muchas gracias. Señora Presidenta, la audiencia es suya. I still can't find my my documents. And by the way, okay, it was okay. You, okay, yes, okay. I thought you were going to start it. Perfecto, perfecto. Yo creía que era solo para eco, para comenzar, pero podemos comenzar y seguir. Eh. No. No. Huh? Oh. Bien. Eh, vamos entonces a, a en, en el procedimiento que ustedes. Eh, conocen por, por sus continuas presencias en nuestras, eh, atención a este <coughs> llamado que hacemos. Eh, vamos a darle 15 minutos para la, que inicie la representación de las eh, organizaciones que eh, hicieron la solicitud para luego, entonces, darle la palabra al Estado. Muchas gracias inmediatamente la palabra. 15 minutos. Muchas gracias y muy buenos días, señora presidenta, señoras comisionadas y comisionados, señor relator especial para la libertad de expresión. Mi nombre es Úrsula Indacochea y represento a la Fundación para el Debido Proceso de PLF. Quisiera agradecerles en nombre de la parte peticionaria su interés por recibir información sobre la eh, elección del fiscal general de El Salvador que se encuentra en curso y del impacto que esta decisión tiene sobre la protección de los derechos humanos en ese país que ilustrarán los colegas que me acompañan en la mesa. Nosotros vamos a referirnos a eh, concretamente las, eh, los incumplimientos a los estándares internacionales aplicables a este tipo de procesos de selección. Pero quisiera iniciar mi intervención con la lámina que tienen expuesta delante de ustedes. Esta lámina retrata una lamentable historia de horror. El más alto funcionario de encargado de perseguir la corrupción en El Salvador, el ex fiscal general, está actualmente acusado, detenido y procesado por ser precisamente parte de la red de corrupción. Pero esta lamentable historia de horror puede tener un final feliz porque tenemos la gran oportunidad ante, eh, en, est en estos meses que vienen, estas semanas, de elegir un buen fiscal general en el país en un proceso que se encuentra actualmente en curso. La elección del fiscal general en El Salvador forma parte de un grupo, un tipo de designaciones que se llaman designaciones de segundo grado, porque son hechas por la Asamblea Legislativa, pero todas tienen algo en común. Todas se realizan mediante mecanismos políticos que deberían cumplir los estándares reforzados que se establecen para este tipo de procesos. Sin embargo, ello no ocurre. No hay máxima transparencia y publicidad, ni debate ni deliberación públicos. No hay. Eh, eh, criterios objetivos para evaluar a los candidatos ni tampoco unos mecanismos formales de la participación de la sociedad civil. En el caso del fiscal general, de la elección del fiscal general hay una preocupación adicional. Está casi absolutamente falta de regulación. Ni la constitución, ni la ley orgánica y apenas unos pocos artículos del reglamento interno de la Asamblea Legislativa regulan este tipo de elección. Pero además de eso, en este proceso en curso actualmente, la convocatoria se abrió, se cerró, se presentaron 32 candidatos, se les entrevistó, se les evaluó y aún no existen las reglas, del, no, no han sido aprobadas ninguna reglas para este proceso de selección, ni criterios de evaluación objetivos, o al menos que se hayan hecho públicos. Eh, ya se ha emitido una lista corta con un informe que la sustenta y la sociedad civil no tiene idea de cómo se llegó a esa lista corta porque no existen criterios públicos ni de procedimiento, ni de criterios, ni de puntajes, ni de tablas, absolutamente nada. Eh, quisiera, quisiera pasar a, una, a, una, eh, a otra eh, diapositiva. El día de ayer se, se, se emitió esta nota de prensa en la, en la misma Asamblea Legislativa. Allí se da cuenta que recién, el día de ayer, los diputados anunciaron que se van a poner a, de acuerdo para definir cuál es la metodología de evaluación, lo cual es bastante grave. Las entrevistas, si bien han sido públicas y televisadas, eh, el, el, la deliberación que ha seguido a ellas se ha realizado en privado. Los expedientes de los candidatos no son públicos. Lo único que existe de publicidad es una carilla por candidato, elaborada por la propia Asamblea, que resume lo que ellos presentaron. No podemos acceder como sociedad civil a ninguna documentación adicional. Entonces, como vuestra comisión ya ha reconocido anteriormente, la fortaleza de la institución de la Fiscalía, que se materializa en la elección de su titular, tiene un impacto muy, muy fuerte y directo en la protección de los derechos humanos y en la lucha contra la impunidad en cualquier país, y es por eso que los colegas que me acompañan van a referirse a ese impacto concreto. Muy buenos días, mi nombre es Kerlin Belloso, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPA. Mi intervención estará enfocada al impacto de la elección del Fiscal General de la República respecto al derecho de las víctimas a la justicia eh, de graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. La investigación y juzgamiento de los graves... Graves crímenes sucedidos durante el conflicto armado quedó truncada por una amplia ley de amnistía en 1993, contradiciendo el espíritu de los acuerdos de paz y del informe de la Comisión de la Verdad. A miles de víctimas se le negó el derecho a la verdad y la justicia y durante los 26 años posteriores a la finalización del conflicto armado se han enfrentado con un sistema judicial que permanentemente ha colocado obstáculos para que los casos no avancen. Si bien la ley de amnistía representó un obstáculo legal a los procesos judiciales, en el año 2000 la, Constitu la sala de lo constitucional abrió la posibilidad de que los jueces pudieran inaplicar la ley en casos de graves violaciones a derechos humanos. Sin embargo, los fiscales generales en las administraciones posteriores a los acuerdos de paz han mostrado pasividad, encubrimiento e incluso maltrato a las víctimas, presionándoles en algunos casos para que desistieran de los procesos legales. Esta honorable comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han podido constatar estas graves omisiones y violaciones al acceso a la justicia al haber tenido conocimiento de varios de estos casos. Fue hasta el año 2016 cuando al resolver un recurso ciudadano, la Sala de lo Constitucional declaró que la ley de amnistía era inconstitucional. Es decir, que 20 años después abrió las esperanzas de justicia para las víctimas. En tal sentido, el rol del fiscal general es muy importante para el cumplimiento de la referida sentencia, ya que los retos son difíciles, debido a las edades avanzadas de las víctimas, de sus familiares y de, y de quienes pueden servir de testigos. Algunas de ellas se encuentran ya fallecidas. Muchas de las víctimas no cuentan con el apoyo jurídico para impulsar sus casos. Esto se une a las dificultades para contar con una prueba directa y a la falta de colaboración de investigación por altos mandos de la Fuerza Armada y de otros funcionarios. A dos años de emitida la sentencia, poco ha evolucionado en muchas de las obligaciones establecidas para el Estado. El avance de los casos ha sido mínimo y sobre todo se debe a la actividad de organizaciones de derechos humanos que juegan un rol de acusadores particulares respecto al impulso penal que debería tener la Fiscalía. Aunque debe reconocerse algunos avances del actual fiscal general Douglas Meléndez, quien adoptó un plan para la investigación de los delitos cometidos durante el conflicto armado en cumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad 44-2013 a partir del cual se constituyó el Grupo para la Investigación de los Delitos Cometidos durante el Conflicto Armado y ha abierto el diálogo con algunas organizaciones de derechos humanos encontrándose en un proceso de aprobar una política de persecución penal para ese tipo de crímenes. Esos avances para que sigan desarrollándose dependen de la voluntad política del fiscal general, así como debe enfrentar las presiones de los actores políticos, varios de los perpetradores de los crímenes señalados por la Comisión de la Verdad son funcionarios o diputados que tienen posibilidad de influir para detener estos avances. Así, en el marco de la discusión en la Asamblea Legislativa del cumplimiento de la sentencia, se ha creado una comisión ad hoc para la elaboración de una ley de reconciliación nacional, integrado por algunos de los perpetradores señalados por la comisión antes mencionada. Existe una oportunidad valiosa para resarcir el daño a las víctimas por todos los años que se han visto negados sus derechos a la justicia y a la verdad, con la aprobación de una política de persecución penal de crímenes del conflicto armado para cumplir con el mandato constitucional de combatir la impunidad y desarrollar una debida diligencia en los procesos, asegurando un trato digno a las víctimas. Muy buenos días, mi nombre es Elida Caballero y hoy represento al Centro de Derechos Reproductivos y al Instituto de Estudios de la Mujer Norma Guirola de Herrera y esta intervención estará enfocada en el impacto sobre los derechos humanos de las mujeres que tiene la elección del Fiscal General del de Salvador. El Salvador ha venido encabezando por más de una década y a nivel mundial la lista de los países con más altos índices de feminicidios, de acuerdo a información recientemente publicada por la CEPAL. Y la Fiscalía General de la República, como parte del sistema de justicia, juega un rol vital en esta situación. Sobre los delitos relativos a la violencia contra las mujeres, la Fiscalía tiene avances importantes, tales como el Protocolo de Investigación de Feminicidios y la Dirección Nacional Especializada y de Política de Persecución Penal en materia de violencia contra las mujeres, entre otras. No obstante, los desafíos son fuertes para enfrentar procesos revictimizantes con deficiencias en la debida diligencia y en la efectividad para contrarrestar la impunidad. Sobre los delitos cometidos por mujeres víctimas, victimarias criminalizadas, un avance y desafío a la vez es que en la reciente lanzada política de persecución penal en materia de violencia contra las mujeres se encuentra un eje desarrollado sobre este tema, que son los casos de mujeres que cometen delitos productos de una situación de violencia originada por relaciones desiguales de poder. No obstante, la criminalización de las mujeres en tales condiciones por parte de la Fiscalía y de la sociedad es de persecución y estigmatización. A esto se suman las graves violaciones a sus derechos humanos, como la vulneración al debido proceso, cambio de tipificación en la calificación de los delitos, violaciones al derecho de audiencia, peritajes viciados, entre otros. El caso de aborto es de especial atención, ya que en los últimos años la Fiscalía ha establecido una práctica sistemática de cambiar en cada expediente la tipificación de aborto a delito de homicidio agravado. Esto provoca la persecución y la criminalización de las mujeres que sufren complicaciones obstétricas, condenándolas hasta 40 años de prisión, siendo estas mujeres pobres, sin educación, sin acceso a salud y en su mayoría víctimas de violencia sexual. En la actualidad contamos con más de 24 casos de este tipo. Sobre el acceso a la justicia para las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia, el sistema de justicia no privilegia los derechos de las víctimas, dejando sin aplicar el indubio pro víctima, lo cual genera graves vulneraciones a sus garantías procesales. Sobre el fortalecimiento de la institucionalidad y Estado constitucional de derecho, requerimos una institucionalidad fortalecida, independiente e imparcial con recursos suficientes e idóneos donde la elección se basa en los parámetros constitucionales. La gestión de la fiscalía es primordial para la protección de los derechos humanos y las mujeres salvadoreñas tienen derecho a reclamar un proceso transparente, público y que exija a los candidatos las características mínimas, un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género para asegurar un real acceso a la justicia. Buenos días, mi nombre es Jaime López de la Fundación Nacional, capítulo de Transparencia Internacional en El Salvador, y me referiré a los desafíos de la Fiscalía en materia de lucha contra la corrupción. Si bien el número de casos judiciales por corrupción contra funcionarios de alto nivel aún es mínimo y las condenas son reducidas, estas no tienen precedentes. En los últimos años se han abierto procesos penales y civiles contra tres expresidentes, un fiscal, varios jueces, legisladores y otros funcionarios. Aunque, aunque existen distintas interpretaciones que van desde una lucha histórica contra la impunidad de cuello blanco hasta la de una persecución judicial con motivaciones políticas, en general se reconoce que se están realizando investigaciones de alto perfil, que se han abierto procesos judiciales en varios casos de delitos de cuello blanco, y que al menos se ha logrado la condena de un expresidente. Entonces, el desafío de esta elección y del nuevo fiscal general consiste en continuar fortaleciendo la actuación de la institución frente a la corrupción, que en concreto incluye medidas como las siguientes. Uno, seguir adelante con los procesos judiciales por corrupción que se encuentran en marcha. En los casos de los expresidentes Saca y Funes, extender las investigaciones a los intermediarios y destinatarios de los fondos públicos desviados desviados, así como a quienes colaboraron para encubrir la operación de estas redes. 2. Abrir procesos civiles o especiales, por ejemplo, por la vía de, de extinción de dominio, para recuperar fondos públicos desviados y que fueron a parar a manos de exfuncionarios de primer nivel, partidos políticos, medios de comunicación, sociedades mercantiles y otros. 3. Tomar acciones por posibles actos arbitrarios en contra de funcionarios que se resisten a que los gastos reservados de la presidencia sean auditados. 4. Empujar las investigaciones sobre enriquecimiento ilícito de casos identificados por la sección de probidad. Hay que advertir que la Corte Suprema de Justicia está estancando el trámite de estos casos. 5. Enfrentar con mayor intensidad la corrupción judicial. Es de conocimiento común que diferentes operadores del sistema judicial, incluyendo funcionarios, funcionarios este, judiciales y fiscales auxiliares, obstaculizan las actuaciones en casos de corrupción. Los procesos de depuración de jueces y fiscales son mínimos. 6. Mejorar los niveles de transparencia y de rendición de cuentas de la Fiscalía, por ejemplo, por medio de la adopción de un sistema de indicadores y proces de procesos y resultados relacionados con la gestión de las investigaciones y las actuaciones judiciales. Hay que considerar también la necesidad de contar con apoyo internacional en las investigaciones sobre los delitos de cuello blanco. Esto en consideración a que por un lado la fiscalía es demasiado débil y vulnerable en las investigaciones de la, de la criminalidad organizada. Por otro lado, el fiscal tiene enormes restricciones políticas que limitan su independencia, particularmente por el corto periodo del mandato que le hace depender en exceso del favor de grupos políticos. Gracias. Buenos días, mi nombre es Arnaldo Oblenas, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Y en el breve tiempo que nos queda para poder hacer la, la, la intervención, nos gustaría poder destacar tres puntos concretos en cuanto a las investigaciones de a los abusos policiales. La Policía Nacional Civil, en menos de cinco años, ha ejecutado a más de 1.581 personas, según constan los datos oficiales de la propia corporación. De estos casos solo ha existido dos condenas en el sistema judicial. Siendo la fiscalía el órgano encargado de la investigación, ha archivado en sede administrativa más del 60% de los casos donde los policías estaban siendo investigados por el delito de homicidio, y en aquellos casos que presentaron presentado un requerimiento fiscal, únicamente o en la mayoría de los casos se ha solicitado un sobreseimiento definitivo. Si bien se alega por parte de la Corporación Policial que es legítima defensa, el índice de letalidad de 6.3 en el año 2017 o la relación de policías muertos y civiles de hasta 125 en el año 2017 acreditan que no estamos en legítima defensa, sino efectivamente en casos de ejecuciones extrajudiciales. Lamentablemente no existe un protocolo investigativo, unas directrices para investigar y, por tanto, no se cuenta tampoco como unos parámetros, porque muchas veces importa más la calidad de la víctima, que si presuntamente se vincula a alguna estructura criminal, la investigación se cierra, ¿verdad? Todos estos elementos, para ir concluyendo, nos permiten a esta honorable um, comisión formular las siguientes peticiones. En primer lugar, que se exhorte al Estado de El Salvador a través de una comunicación dirigida a la presidenta al presidente de la Asamblea Legislativa para que, en primer lugar, haga públicos de manera completa todos los antecedentes de los 32 candidatos postulantes al cargo de fiscal general, sin limitarse al formulario. Resumen, e incluir la información presentada por ellos, la recabada por la Asamblea y toda aquella que haya servido para evaluar sus méritos y capacidades. Segundo lugar, que se apruebe de manera inmediata y urgente una metodología de evaluación de los candidatos a fiscal general y se haga pública. Dicha metodología debe incluir parámetros para de detectar eventuales conflictos de intereses o relaciones que pueden afectar a la independencia de los candidatos. Tercer lugar, que son. Sobre la base de la metodología anterior, se propongan nuevas entrevistas a los candidatos, garantizando así la máxima transparencia y publicidad de todas las, de las próximas actuaciones en el proceso de selección. Voy terminando con unos dos últimos puntos. Que se exhorte al Estado de El Salvador para que adecue sus mecanismos de elección de los funcionarios de segundo grado, entre ellos del fiscal general, a estándares internacionales. Y finalmente, honorable comisión, le solicitamos que se siga dando seguimiento cercano al proceso de selección y que de conformidad al artículo 41 apartado D de la Convención Americana se haga una solicitud formal de información sobre el proceso que está siguiendo de elección del fiscal general. Muchísimas gracias. I now invite embajador ambassador of the state of El Salvador to um, introduce his delegation and um, to make the state's intervention. Thank you. Buenos días a todos, eh, señora presidenta, doctora Macaulay, estimada comisionada, comisionado, señor relator, eh, apreciadas organizaciones que representan la sociedad civil. La delegación del de Salvador está conformada por mi persona, que soy el Carlos Calle, embajador representante permanente ante la OEA, la embajadora Wendy Acevedo, representante adjunta del Salvador ante la OEA, la doctora Tania Camila Rosa, directora general de derechos humanos de la Cancillería del de Salvador, y la licenciada Gloria Martínez, directora de Sistemas Internacionales de Protección de la Cancillería del de Salvador. Para el gobierno y el Estado salvadoreño es una obligación estar acá, porque sabemos que entre todas las partes tenemos que alcanzar esos niveles de justicia que requiere cualquier sociedad moderna y así cimentar los niveles de ciudadanía que todos nosotros requerimos. Por lo tanto, me permito darle la palabra a a la directora general de Derechos Humanos, la doctora Camila Rosa, para que les exponga los motivos del gobierno de El Salvador ante todos ustedes. Muy buenos días. Es un gusto nuevamente poder estar aquí presente. Un cordial saludo a la señora presidenta de la comisión eh, y la señora comisionada y, y demás comisionados aquí presentes. Un cordial saludo a nuestros eh, compañeros de sociedad civil. Mucho gusto. Honorable Comisión, la elección de funcionarios de segundo grado en El Salvador, como es el caso del fiscal general de la República que ahora nos ocupa, es un tema sobre el cual cada día más existe un importante control ciudadano, como lo refleja el que el Estado se encuentre convocado a esta audiencia. El fiscal general de la República en El Salvador es un funcionario con un mandato fundamental reconocido a nivel constitucional, el cual corresponde, entre otras atribuciones, defender los intereses del Estado y de la sociedad, promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad dirigir la investigación del delito, promover la acción penal de oficio o a petición de parte, entre otras atribuciones, que conceden tanta importancia al proceso de elección que en este momento desarrolla la Asamblea Legislativa del de Salvador, a la que también, por un mandato constitucional, le corresponde elegir por votación nominal y pública al Fiscal General de la República con la mayoría calificada de los dos tercios de los diputados electos. Esto es 56 diputados para que ejerza su cargo para un periodo de tres años, que en el caso del actual fiscal general concluye en el 5 de enero de 2019. Tomando en consideración el periodo para el actual fiscal general de la República concluya su mandato, el pasado 11 de octubre la Comisión Política de la Asamblea Legislativa acordó iniciar el proceso de elección del fiscal general de conformidad a lo que dispone el reglamento interno de ese órgano de Estado. El inicio del proceso de elección se hizo del conocimiento público a través de medios de comunicación escrita con el propósito de que la Asamblea recibiera las solicitudes de aspirantes al cargo de fiscal general. Producto de ello, fueron 33 los aspirantes al cargo los que presentaron su solicitud ante la Asamblea Legislativa para ser examinados en el cumplimiento de los requisitos que exige la Constitución para el ejercicio de este importante cargo, de conformidad con los artículos 197 y 192 de la Constitución. Tales requisitos son ser salvadoreño del Estado Seglar mayor de 35 años, Abogado de la República, de moralidad y competencia notorias, haber servido una judicatura de primera instancia durante seis años o haber obtenido la autorización para ejercer la profesión de abogado por lo menos ocho años antes de su elección, estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los seis años anteriores al desempeño de su cargo. Las solicitudes para aspirar al cargo fueron recibidas hasta el 5 de noviembre de este año en la Asamblea Legislativa, además de sus respectivas hojas de vida y los atestados que comprueban el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio del cargo. Los interesados presentaron constancias extendidas por la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia, por el Departamento de la Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia. Para todos aquellos interesados que ejerzan o hayan ejercido cargo de la judicatura en ese caso. La Corte de Cuentas de la República para aquellos candid candidatos que han ostentado cargos públicos. Del Tribunal Supremo Electoral, en los que conste que el aspirante no tiene afiliación, además partidaria. El Tribunal de Ética Gubernamental, la Dirección General de Centros Penales y la solvencia extendida por el Ministerio de Hacienda, en la que conste que no adeudan al fisco impuesto alguno. Con todo esto, se asegura que un aspirante no se encuentre imputado de responsabilidad penal que no se encuentre señalado por el incumplimiento de los deberes de asistencia económica para con sus hijos e hijas, que no haya sido señalado por violaciones a derechos humanos, que no haya sido cuestionado en su ejercicio profesional como abogado y sancionado por ello, que no haya sido cuestionado y sancionado por infracciones en el ejercicio de una judicatura y que no tenga responsabilidad por el mal uso de fondos públicos que su ética no haya sido cuestionada y que se garantizará su independencia respecto de partidos políticos. El 7 de noviembre pasado, el Pleno Legislativo conoció, como ya he mencionado, de las 33 solicitudes de aspirantes al cargo de elección del Fiscal General de la República. A diferencia de elecciones anteriores, lamentablemente en esta oportunidad no se recibió solicitud de ninguna mujer, las cuales pasaron a estudio de la Comisión Política y el lunes 12 de noviembre de, ese mismo a, de este mismo año, la Comisión acordó nombrar una subcomisión para que ésta llevara a cabo el desarrollo de este proceso de evaluación de los aspirantes al cargo. A continuación continúa mi compañera Gloria Martínez. Muchas gracias. Eh, quiero explicar... Eh, señores comisionados y señoras comisionadas, que este proceso que está desarrollando la subcomisión que ha sido nombrada en la Asamblea Legislativa consiste en examinar los atestados de los candidatos, verificar el cumplimiento de los requisitos que se exigen para el ejercicio del cargo, entrevistar a cada uno de los aspirantes en el orden en que se presentaron para su postulación y presentar información a la comisión política para que éste emita finalmente un dictamen que es el que es presentado a consideración de la Asamblea Legislativa. Debe destacarse que entre los aspirantes iniciales a, es, a este cargo se encuentra un ex fiscal general de la República, un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, un comis ex comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, jueces en el ejercicio del cargo e incluso el actual fiscal general de la República también se encuentra eh, aspirando a ser reelecto, entre otros candidatos. La subcomisión desarrolló un proceso de entrevista y evaluación preliminar en la que exploró los aspectos relevantes del currículum profesional de los aspirantes, que los hacen idóneos para el ejercicio en el cargo, eh, examinó sus motivaciones personales y sus planes y proyectos al frente de la institución. En casos particulares, como el del fiscal general de la República, que actualmente se encuentra en el ejercicio del cargo, y de un ex fiscal general, también eh, dado que estos cuentan con un trabajo realizado al frente de la institución, su evaluación pasa no solo por la consideración de la evaluación de su idoneidad para el cargo, sino además del desempeño que han tenido o tuvieron en su momento como fiscal general de la República. Para estas evaluaciones se definió un mecanismo de acceso público a la ciudadanía, ya que las entrevistas, además de difundirse por los medios legislativos, eh, prensa, eh, televisión, radio, se realizaron en un espacio con acceso a los interesados y a la prensa en general, para el seguimiento que la sociedad realiza a este importante proceso. Sin embargo, eh, según expresado por los mismos diputados que integran esta subcomisión que evalúa, a los aspirantes al cargo, la afluencia en esta etapa no fue la que ellos esperaban, considerando las enormes expectativas y la importancia de la decisión sobre quién eh, con debe conducir la Fiscalía General de la República por los próximos tres años. Las evaluaciones iniciales o entrevistas realizadas por la subcomisión concluyeron el 29 de noviembre pasado y con esto, a la fecha se ha reducido aproximadamente 16 el número de aspirantes al cargo cuyos perfiles deben ser considerados por la Comisión Política para la emisión de un dictamen que, que finalmente pase a consideración del Pleno Legislativo, que como ya se indicó, debe elegir al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de los diputados electos. La Asamblea Legislativa tendría entre sus proyecciones el concluir este proceso de elección a más tardar el 21 de diciembre próximo considerando la pausa en la jornada de los empleados y funcionarios públicos por el periodo vacacional que se aproxima y por lo cual ese órgano de Estado reanudaría sus actividades hasta el 3 de enero del año próximo, lo que dejaría un tiempo muy breve ante la conclusión del periodo del actual fiscal general de la República, que como ya se indicó es el 5 de enero del año próximo. Como Estado, reconocemos que quien sea electo para asumir el cargo de fiscal general de la República enfrentará retos y desafíos asociados a la lucha contra la impunidad en nuestro país eh, a la lucha contra la corrupción el crimen organizado entre otros y que existe no puede negarse un importante precedente que se acaba de concretar en nuestro país como podemos ver en esa imagen con la condena reciente dictada contra un ex fiscal general por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo lo que exige que nuestros diputados evalúen de forma rigurosa no solo los criterios, los criterios que están asociados con la capacidad para el desempeño del cargo, sino con los antecedentes de honestidad, moralidad, que junto a la trayectoria profesional aseguren que en esta elección se nombre a una persona que cumpla con realizar las justas aspiraciones del pueblo salvadoreño, de un país en donde la justicia no sea privilegio de pocos y en donde tengamos una institución fiscal fortalecida que ejecute fielmente su mandato constitucional. Finalmente, quiero hacer del conocimiento de esta ilustre comisión que la Asamblea Legislativa, en tanto órgano que está directamente vinculado a este tema, fue invitada a participar a esta audiencia, no solo por la Cancillería, a la que corresponde el ejercicio de la representación estatal en estos espacios, sino por las mismas organizaciones de la sociedad civil acá presentes, pero dado que no se cuenta con participación de ese órgano de Estado en la delegación que representa ese día a El Salvador, estaremos atentos a escuchar sus comentarios, señores comisionados, señoras comisionadas, sus observaciones sobre ese tipo de procesos de elección respecto de funcionarios con tan importante cargo a fin de trasladarlo pertinente a ese órgano de Estado con la prioridad necesaria dado el periodo tan breve en el cual la elección de este funcionario debe realizarse. Muchísimas gracias. Minutos. Thank you so much for your superb management of time. Um I, uh, I even though I am the country reporter, I will um make my comments at the end. Ahora invito a la primera mi hermana Esmeralda, a intervenir. Gracias, señora Presidenta. Eh, reiterando mis, mis saludos y mi reconocimiento por tener nosotros y nosotros esta oportunidad de, de escucharles eh, indiscutiblemente el, el tema de la selección y nombramiento de... Eh, los altos cargos en, en, los, en el sistema de justicia representa para la protección, la eficacia, la vigencia y la exigibilidad particularmente de, eh, de, de los derechos, de todos los derechos. Eh, un acceso, garantizar un acceso eh, a la justicia, un acceso igualitario, un, un acceso eh, pronto. Eh, y realmente nuestros países eh, en materia de la selección de los cargos eh, tienen un, un gran reto, el reto precisamente de eh, contar con normativa especial al más alto nivel, el, la, la, el tema constitucional, que creo que eh, es quizás una, una fórmula de obtener una certeza por eh, el, el, el valor de la norma constitucional. Mi pregunta para, para el Estado es... Eh, teniendo la, la selección a cargo de la Asamblea Legislativa, el órgano político por excelencia. Eh, y, y a veces se, se hace peyorativo el concepto de político o, o se sataniza, porque pareciera que todo lo político eh, tiene que ser eh, malo. Eh, pero, pero pienso que eh, la política en el sentido, eh, en el mejor sentido de la palabra, es precisamente que eh, quienes gobiernan están en disponibilidad de eh, hacer bien lo que hay que hacer. Eso, eso es eh, la, la política. Pero la Asamblea Legislativa tiene particularmente el contenido del de poder político en esencia, ¿no? eh, el, el creador de las leyes, eh, el movimiento de los partidos políticos. En materia del de procedimiento para la asamblea, cuenta cuenta real, me, decía la, la, la representación de sociedad civil, que no hay un procedimiento eh, regulado, un procedimiento de conocimiento público. Eh, parte de la delegación señalaba algunos de los requisitos. O sea, mi, mi preocupación o mi pregunta para, para tener... Esta, esta visión, la, 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 la regulación que actualmente tiene la selección de, eh, de estos cargos, que creo que le toca también a la Asamblea eh, el nombramiento de los otros, de los otros cargos, lo, las magistraturas, se. ¿Cómo, cómo el, 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 en su regulación, su procedimiento si se tiene y, y, y si, y si el, el mismo procedimiento que si se tiene se si ha trabajado, se si ha desarrollado con criterios que garanticen precisamente la no eh, eh, exigencia política? de una posición política de los candidatos. O sea, ¿cómo, ¿Cómo podemos garantizar eso? Que creo que puede ser eh, lo esencial para, para el modelo de selección que, que hoy se tiene y, y que tengo entendido que es por mandato constitucional que le corresponde a la, a la Asamblea. Gracias. I now invite my brother Commissioner Hernández to intervene. Gracias, Presidenta. Eh, muy, muy buenos días a todas y a todos. Empiezo por agradecer la presencia aquí de sociedad civil y de la representación del ilustre Estado de El Salvador y agradezco a los peticionarios haber traído este tema a nuestra atención. Yo creo que es un tema que la Comisión debe de, de seguir con mucho cuidado. Estamos a días de que se produzca una, una decisión, y, y para la comisión es muy importante que este proceso concluya en la selección del fiscal idóneo. El fiscal idóneo que pueda llevar a cabo la tarea de procuración de justicia en temas tan puntuales como los que han señalado los peticionarios. Sin duda, el reto, el reto es mayor. Y es por eso. Que la Comisión Interamericana tiene un interés especial en los procesos de selección de operadores de justicia, de magistrados, de fiscales, porque precisamente esa es la base que permite a un Estado eh, llevar a cabo la, la, la mejor protección de los derechos humanos, de, de investigar y sancionar a quienes hayan sido responsables de violaciones a derechos humanos y de reparar a las víctimas. Es un, pro, es un proceso que nos interesa seguir muy, muy, muy de cerca. Quiero continuar en la misma línea que, que inició mi, mi colega, la, la distinguida comisionada Esmeralda Arosemena. Estamos ante un proceso de selección por un órgano político, la Asamblea, tal vez el órgano eh, de mayor representación política de un Estado en donde confluyen los distintos partidos. Y eso, de hecho, que no es privativo para El Salvador, sucede. En varios, en varios ámbitos, nos hace tener una preocupación muy particular de que la decisión final sea un acuerdo político, sea un acuerdo entre los partidos que tengan la mayoría de votos y que entonces se deje al lado la idoneidad y la competencia del seleccionado. Es por eso que en estos procesos es tan importante la participación de la sociedad civil. No. No voy a entrar yo a cuestionar el método mismo, me parece que eso está dentro de la soberanía del Estado salvadoreño definir eh, los procesos de selección de estos altos funcionarios, pero sí me parece importante, sí creo que, que la Comisión debe de estar atenta a ver cómo en procesos que están en manos de actores políticos confluyen en la selección del funcionario idóneo. Lo, lo digo para resaltar. La eh, importancia de, de la, la veduría que puede proporcionar la sociedad civil. La sociedad civil, en un sentido muy amplio, no solamente los defensores de derechos humanos, también eh, en, en otros países se invita a las barras de, o colegios de abogados, a, a, la, este, a la academia, a las facultades de derecho, eh, a nutrir de visión y, eh, y de criterios a la propia este, asamblea. Dicho esto, yo, yo tengo eh, dos preguntas muy concretas para la, la representación del Estado de El Salvador. Eh, la primera tiene que ver cuáles son las posibilidades que en este momento existen para que haya una participación de la sociedad civil respecto de eh, la, la, la lista última que se tiene de posibles candidatos. La segunda pregunta tiene que ver con el, el quórum de votación. Aquí se ha señalado que se requiere las dos terceras partes eh, de, la, de, de, de los miembros de la Asamblea para definir al candidato. ¿Están previstos algún mecanismo para que no se alcance esas, esas, eh, dos terceras, este, eh, eh, ese quórum de las dos terceras partes? ¿Qué se produce en esos casos? ¿Hay alguna laguna? Eh, se, pro, ¿Se prologa? Eh, ¿Se, se prorroga? prolongaría el mandato del actual fiscal. Quisiera saber si tienen contemplados estos escenarios en donde no se cumpla el requisito. Y, con, y concluyo simplemente eh, haciendo una invitación al Estado de el Salvador para que transmita a la, a la Asamblea esta preocupación <coughs> que tiene de la, la Comisión Interamericana de poder este, acompañar estos procesos, sobre todo nuestra, nuestro deseo, porque es, exista la selección de el, un fiscal independiente. Un fiscal con méritos y un fiscal idóneo a la altura de los desafíos que tiene El Salvador. Gracias, Presidenta. Ahora invito al representante de libertad de expresión a intervenir. Gracias, Margaret. Y, bueno, muy buenos días a todas, a todos, a todos a las delegaciones de la, de la representación de la sociedad civil y también del, del ilustre Estado de El Salvador. Eh, en la misma línea eh, se mencionaba que la participación de la sociedad civil es un elemento muy importante para, eh, digamos que este proceso sea de algún modo fortalecido y, y, y se llegue al resultado esperado de tener un fiscal idóneo, independiente y con capacidad. Y sumaría que también la transparencia y el acceso a la información de este proceso es otro elemento que me parece bien importante en esta. Eh, en este contexto. Entonces, en ese sentido, la sociedad civil ha manifestado, me gustaría que nos aclararan en, en ahora en, en la segunda vuelta de, de intervenciones, eh, cuáles son las deficiencias de, de transparencia y de acceso a la información en, 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 en este caso. Eh, por lo que entendí, hay una, un, un, digamos, una falta de publicidad en los criterios que estarían utilizando eh, la, las comisiones que, que intervienen en el proceso y que hoy estarían en una lista de 16 candidatos. Por lo tanto, deduzco, puedo, si me equivoco, me, me corrigen, que queda todavía una etapa para recorrer, donde hay 16 candidatos que están, eh, digamos, de algún modo, siendo seleccionados. Entonces sería muy importante, como parte de lo que los comisionados manifestaron, añadir como mensaje de que se puede subsanar esa falta de transparencia en esta, en esta etapa. Eh, me parece que es muy importante que más allá de la decisión política, tratándose de un... De los méritos, uno de los criterios, digamos, de que se justifique y se razone por qué se, se van, digamos, este, descartando algunos candidatos y otros van quedando en, 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 la, en, digamos, en la competencia. Este, por lo tanto, ahí me parece que pregunto al Estado si pudiese haber algún, eh, digamos, mecanismo especial. Eh, y en segundo lugar, El Salvador tiene una muy buena ley de acceso a la información pública, la hemos celebrado y la hemos este saludado y también un muy buen instituto de acceso a la información pública. Me parece que sería interesante ver cómo eh, esta, esta herramienta, justamente en un momento crítico de la, la selección, nada menos que de un alto funcionario que va a digamos definir las políticas de justicia, eh, si han utilizado o se podría utilizar el mecanismo, por ejemplo, de acceso a la información a los expedientes de acceso a la información. A, porque no estamos hablando de información sensible o clasificada, sino de información que debería saber toda la población. Entonces, ahí de pronto, eh, si ustedes nos ilustran de, este, de la posibilidad de que haya mayor transparencia también por esa vía. Gracias. Thank you very much. <coughs> um, I just have a few points um, to make. I adopt the statement of my colleagues here at the table. Um, But um, you, you have mentioned that there, there, uh, a mechanism was established. We are talking about the, the um, nomination and appointment of one of the most important um, officials in relation to access to justice. And um, such a person can either make or break the uh, um, access to justice of the citizens of, of El Salvador. And, and can bring the whole system of justice into disrepute, um, which seems to be the assertion against the Mr. Martinez. Anyway, um, this, this mechanism and so on, what I wish to ask is, did civils, was civil society invited to participate in the discussions which led up to the elaboration of the mechanism? And, and um, if so, what the final document uh, circulated to them um, to see, because this, is a, this should be a participatory process, um, as, as my um, colleague Joel said, with, with the bar associations, aca academia, human rights organizations, and so on. In that way, the state presents an open book. Um, to its citizens, that you know we are in fact uh, conducting a very serious uh, um, um, operation, and wish to ensure that the citizens have confidence in in the official um, who is ultimately uh, appointed. Um, this, the, as, as joel also mentioned, this, this um, decision is taken by the legislative assembly. Um, as a common law lawyer, that makes me extremely nervous. Um, i very, very nervous um, because generally when you're appointing a legal officer and one so important, um, it's, it should be done by a completely autonomous body of people, a good mixture of the various uh, interests in society, so that at the end of the day, you know that there is no political influence in the decision uh, of, of, of the um, person chosen. i am extremely shocked that no woman is included. in <laughs> i understand that you say no woman applied. But that sometimes happens because women are very careful. They consider before they put themselves forward. So they might have needed a bit more time. And when you have the formality mm -hmm. of the legislative assembly, it's difficult for them to be malleable. But if you had an independent body, that body could have been malleable and extended a bit of time and make a special. Um, announcement that we are inviting women applicants for this post and if at the end of the day you get none then you have done everything possible to have the sex in hu um, the human race that is the largest population <laughs> in involved in in it and and the possibility that they might be uh, um, chosen and I venture to say, from my position as women's rights rapporteur, that women are extremely filled with integrity in their work, and they have—you can have confidence in the fact that they will work hard at their position. Look at your colleagues at the table; we know how hard the work. <laughs> so, <laughs> uh, um, another point that I wanted to make is. The, the report we have from the women's uh, rapporteurship and the matter which I've discussed, which I discussed when I went to El Salvador uh, um, at the Attorney General's office, is the incumbent, uh, um, Mr. Martinez's decision to criminalize women for alleged illegal abortions. Um, under the uh, um, aggravated murder provision, rather than, it, I mean, I, I don't agree with the, uh, the abortion provision, but rather than under the existing abortion provision in the law, that itself is questionable about his assessment of how to uh, um, um, act as a judicial officer. Who, who should be extremely balanced and act according to law? And you have two laws. Why aggravated murder charges when you have an abortion? The one you th you're basing the reason for the aggravated uh, murder charges on the fact that you're saying these women supposedly committed an illegal act and obtained an abortion. I, it has not made sense to me, and I think these women did not have uh, um, a true justice because we're fighting to have them released from their excessively long prison terms. And that's another thing the judicial uh, uh, enthusiasm in, in passing very long sentences against some teenagers sometimes, teenagers you know, who have been abused, sexually abused and so on. and some of them have suffered miscarriages caused by nature. but complications followed and they had to go for medical treatment and then they're nabbed. this, this makes his, his conduct extremely questionable. and um, we hope that the next person will, would not be acting in that way. Um, in the relation to the two thirds majority, do you mean two thirds present and voting, or two thirds of the entire legislative assembly, whether they're present or not, that their votes will be counted in absentia? Um, because it could be. I, I don't know. I would like to, <coughs> to know if it's present and voting. And I. Um, I reiterate the the um, r request of um, of my my, my colleague um, Commissioner Hernandez that we would be extremely um, um, grateful and and we'd consider it part of the exercise of our mandate and uh, to participate and have oversight of the of the process. Um, I know it's. Um, just around the corner, but we could make an arrangements for that to be done. And um, with that, I now invite uh, civil society to make closing statements um, of five minutes. I'm afraid, five minutes and five minutes. Thank you. Muchas gracias, señora presidenta. Very briefly, eh, responder a sus inquietudes. Eh, La primera, respecto de lo que mencionó el, el comisionado Hernández, pues efectivamente cada país es, es soberano para escoger sus mecanismos de selección y en el caso de El Salvador se ha escogido soberanamente tener mecanismos políticos, pero habiendo escogido eso, pues correspondería aplicarles las, los estándares intraamericanos establecidos para ese tipo de proceso de selección. El, se el segundo comentario es sobre el contexto. La Fiscalía investiga actualmente a varios eh, líderes políticos ¿no? y existen varios diputados también investigados. Por lo tanto, el hecho de que eh, un cuerpo político como la Asamblea tenga en sus manos la posibilidad de decidir quién va a ser el investigador es, es una situación que genera riesgos y como comprenderán para la sociedad civil es muy importante que esto, a pesar de ser un mecanismo político, tenga las salvaguardas suficientes. Tercero... Eh, Creo que en esta audiencia recién hemos podido tomar conocimiento que el, el actual fiscal y el ex fiscal que están en, en carrera eh, para, para postular para este cargo pues han sido sometidos a un examen especial de sus mandatos. ¿no? Eh, una cosa muy importante es que no debería mezclarse el proceso de selección con un proceso de rendición de cuentas y si fuese así, pues la ciudadanía estaría aún más, más interesada en participar y ver ese proceso de rendición de cuentas que se ha realizado. Eh, y para terminar, eh, contestar a la inquietud del relator especial sobre la libertad de expresión, de cuáles son las deficiencias de transparencia en concreto. Les explico. Eh, la convocatoria efectivamente se publicó en los diarios, se publicitó y la convocatoria contenía un llamado a presentar hojas de vida y un listado de documentos que fueron presentados por 33 candidatos. La evaluación de, de es, es, esa documentación nunca ha sido pública. Lo único público es un resumen que un órgano de la Asamblea ha hecho de esos documentos. Eh, las entrevistas también han sido públicas y televisadas. Sin embargo, al no tener los documentos, la sociedad civil tampoco tiene bases para participar, para tener una participación efectiva y, y poder incidir en esa, en esa entrevista. El informe, ni las deliberaciones sobre los resultados de esa entrevista, ni la manera en cómo se han calificado esas entrevistas, ni el informe de 245 páginas que se ha anunciado existe, han sido conocidos por la sociedad civil y no son públicos. Entonces, esos son eh, los cuatro elementos: ni los expedientes, ni las deliberaciones, ni el informe ni eh, los criterios objetivos. No sabemos cómo se ha evaluado la moralidad notoria, ni la competencia, si se han puesto puntajes o no, y no sabemos por qué ciertas personas han quedado rezagadas en el, en el camino. Gracias, honorable comisión, por, por sus comentarios. Se ha manifestado por parte del Estado que la condena reciente por utilizar unas escuchas del ex fiscal y que también está siendo procesado por actos de corrupción es sin duda un precedente positivo. La sociedad civil comparte este criterio. Pero nótese algo: el proceso de elección de fiscal, a pesar de tener este precedente, no se ha cambiado en ningún punto. Es decir, nada asegura que en esta elección. O en la siguiente, podamos volver a tener un fiscal de las características, ¿verdad?, del exfiscal Luis Martínez. Porque a pesar de que ya hay un precedente, no ha habido ninguna iniciativa, ni no ha habido ningún interés en poder cambiar propiamente el proceso de elección. Creemos que esto es un elemento también notorio, y sí que efectivamente, y para ir terminando, solicitaríamos, ¿verdad?, que a pesar del corto tiempo pudiera haber una participación. Efectiva de la sociedad civil. Yo creo que si hay la voluntad, hay los mecanismos necesarios para poder asegurar que efectivamente se va a poder pues, hacer esta valoración, no solo por parte de los y las diputadas. Muchísimas gracias, señores comisionados. Y retomando sus eh, observaciones, eh, definitivamente. Eh, la elección del fiscal general es muy importante para los derechos humanos de las mujeres en El Salvador. Buscamos un fiscal idóneo, con transparencia, que se dedique a eh, brindar el acceso a la justicia que las poblaciones más vulnerables en el país necesitan y que no haya esta búsqueda de eh, desproporcio penas desproporcionales a las mujeres. Solamente. Eh, podemos ver lo que está sucediendo con los casos de, que, de las 17 que ustedes ya conocen, y, y es de pro, desproporcionar el impulso que la Fiscalía le da a estas condenas eh, tan largas a estas, pa, para estas mujeres de, de poblaciones vulnerables y no a los agresores. Si una, una niña en El Salvador es violada y sufre una emergencia obstétrica, va a una audiencia, le cambian la tipificación del delito de aborto homicidio agravado, la condenan hasta 40 años. El agresor, la violación, 6 a 8 años. 40 años a 6 a 8. Años. Esa es la realidad que vivimos, la, la viven las mujeres en El Salvador. Thank you very much. I now invite the Honorable State of El Salvador to make their closing. Remarks. Bueno, hemos escuchado eh, con mucha atención cada una de las preocupaciones planteadas tanto por eh, sociedad civil como por las señoras y señores comisionados mismas que, como ya es el estilo de trabajo que tenemos desde la delegación estatal, serán oportunamente trasladadas a la brevedad posible por el tiempo, además de la elección. A la Asamblea Legislativa para que ellos puedan también contestar por una vía escrita a cada una de las solicitudes planteadas y puedan decirnos si existe la posibilidad de la participación eh, que se ha hecho el planteamiento esta mañana. Yo quisiera eh, traer también a colación que, en el marco eh, de plena colaboración que existe entre el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, humanos, así como con sociedad civil, eh, justo acaba de terminar un periodo de capacitación sobre justicia transicional de parte de la CIDH con instituciones del Estado. Creemos que ese es un modelo que cada vez más debe de ser replicado en otros temas y eso me hace pensar e invitar precisamente en ese marco de plena colaboración que la CIDH pueda apoyar al, al Salvador, al Estado salvadoreño en iniciar quizás un proceso sobre esos temas de interés, como son estos estándares interamericanos en materia de elección de funcionarios de segundo grado. Lo hemos hablado precisamente con la señora presidenta Margaret hace muy poco en Colorado. Eh, donde las reglas del juego de las capacitaciones deberían de ser concertadas también entre sociedad civil, entre la Cancillería u otras instituciones del Estado, para ver dónde están los mayores temas de interés y de preocupación internacional, siendo uno este, siendo otro tema los derechos de las mujeres también en El Salvador. Tenemos una buena práctica también eh, como región. Precisamente existe un sistema de indicadores del Comité de Expertas del Seguimiento de la Convención Belendo Pará, que es pionero también en materia de indicadores en tema de acceso a la justicia, en tema de investigación, en tema general de derechos de las mujeres, que creemos que puede ser un documento a replicar para otros temas y no debemos eh, delimitarnos. Ese sistema de indicadores en cuanto a derechos de las mujeres eh, ya está siendo también implementado eh, a través de diferentes instituciones públicas. Gloria va a pasar a contestar otras eh, preguntas, pero queda, digamos, la invitación para que trabajemos de forma conjunta en el año siguiente. Muchas gracias. De forma muy breve, por el tiempo, me referiré de manera general a algunas de las preguntas que se han realizado, sobre todo las que están relacionadas con el procedimiento que es observado por la Asamblea Legislativa. A la Asamblea Legislativa de El Salvador le corresponde realizar la elección de funcionarios de segundo grado, no solo del fiscal general, también realiza la elección de magistrados, también de Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral, del Consejo Nacional de la Judicatura. Eh, y se define en algunos casos un procedimiento que debe observarse en otros, ¿no? Por ejemplo, hay situaciones en las cuales la Asamblea Legislativa recibe ya un listado específico, ¿verdad?, sobre el cual debe basar su elección, como es el caso de magistrados de Corte Suprema de Justicia, que el listado se conforma con una composición mixta. En otros casos, como el de Fiscal General de la República, en esa oportunidad, ese listado no es recibido ya preparado por la Asamblea Legislativa, sino que debe realizar una convocatoria. Eh, general, abierta, y todos los que tienen interés de participar y creen que cumplen con los requisitos, pues aspiran a ese cargo. Esa es la razón por la que probablemente no hay mujeres en esta oportunidad, como ha sido en, en elecciones pasadas. De, y debe desarrollar todo un proceso de entrevistas y de evaluación de los candidatos, y se hace a través de una comisión específica, que en este caso es la comisión política, que tiene la facultad, por reglamento de la Asamblea Legislativa, de designar una subcomisión, como en este caso, que ha realizado las evaluaciones de los candidatos a través de entrevistas. ¿Qué criterios observa? Tal vez en la legislación particular, en nuestra Constitución y en el reglamento, no están definidos los criterios específicos que la Asamblea de, debe observar, pero es importante tener como antecedente que ya ha existido a nivel de la justicia constitucional. Eh, tenemos antecedentes de evaluaciones que la sala de lo constitucional ha realizado respecto de elecciones de funcionarios de segundo grado Así ha, se ha pronunciado respecto de elecciones de un presidente de corte suprema de justicia de magistrados de corte de cuentas de magistrados del tribunal supremo electoral que ya dan también unos estándares que deben ser observados por la Asamblea Legislativa y que están referidos eh, al principio de publicidad legislativa, ¿verdad? de la publicidad que deben tener estos procesos de elección, también las deliberaciones que la Asamblea realiza y eh, también la necesaria desvinculación que debe haber de estos funcionarios con los partidos políticos. Es decir, que si bien no está claramente definido en la ley, ya hay ciertos criterios dados por la jurisprudencia constitucional que deben ser observados. Esto debe orientar también el proceso que la Asamblea Legislativa realiza en estos, en estos casos. Eh, dicho lo anterior, como ya ha ofrecido eh, la licenciada Tania Camila Rosa, nosotros vamos a trasladar específicamente a la Asamblea esta... Eh, Interés que hay de una participación más activa de la sociedad civil en este proceso, que igual se ve positivo en este caso. ¿verdad? Eh, sobre también el, lo, el número de, de votos, quiero aclarar que son 56 votos lo que se requiere del total de 84 eh, legisladores. ¿verdad? Y que no se prorroga su mandato una vez concluya el 5 de enero, ¿verdad? termina el mandato del señor fiscal general y asume... In this case, pues, el adjunto, al frente de la institution. Um, uh, thank you very much. I do know, uh, Camila, Rosa and Gloria, when you say you're going to report all this to um, the legislative assembly, that you will. Um, for my uh, experiences with you in the past, I know I can take that to the bank as it were. Um, but we do, and, and, and I also believe, as because of my past experience working with you, when you say that you would try to find ways for um, civil society to um, participate, be involved in the process, even at this late stage, that you will try to do that. So perhaps you can meet and discuss it and make yourselves available to talk with them and grab them perhaps whilst they're here today. Uh, um, <laughs> yes. Um, we, um, and I also, on, uh, also on my own behalf of country rapporteur and on behalf of the commission, I accept your invitation, um, um, which you've extended. Um, we, we will, and we consider it, um, very good of you to make the, um, um, invitation because it will mean that we, we can, um, exercise our mandate more effectively. And, um, look forward to seeing you there, whenever. So, we, they, I'll ask the Secretariat to make contact so that uh, an agenda can be settled and fixed, and also to contact you as well, because we will also need to talk with you there. Thank you very much, everyone. This has been a very rewarding um, um, hearing. And thanks to the audience for being present, to the interpreters for their assistance, and to civil society, especially. Good friends, and to the ambassador, good friend. Thank you very much. This hearing is at an end. The next one will start. I oh, it should have started three minutes ago, so it starts now.